Canarias es el único sitio del mundo donde se entra para adentro, ¿eh?, y se sale cosa bonita, ¿eh? ¿Eh? Y mi madre, tercer piso a Longalba, con Juan Antonio, sube para arriba, y yo bajo. ¡No! ¡No! ¡No voy a subir! Pero Juan Antonio, sube para arriba, la vena, ta, 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 ta. Bonito. Todo me Pero mira, parece bonito. Había una persona que era de la familia real, de esa escuela que se murió la cosa. No lo esperábamos, nos cogió sorpresa. La duquesa de Alba. Este bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita. Y dice la vieja Torreal, le dice: ¡me quiero casarla! Todo el mundo, ¿qué dijo, muchacho? ¡Me quiero casar! ¡Y una perreta la vieja! ¡Todos los hijos, no te cases, vieja loca! Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira. La belleza está en el interior. ¿Eh? Y yo miré para la duquesa de Alba y dije... ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Alfonso? ¿Qué dijiste tú? Dice, que la belleza está en el interior. Digo, que hay que abrir las canas a la vida. Se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa. Que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta. Ya. Mario, si ella, mira, la noche de boda, esto es verdad, la noche de boda, ella estaba en la habitación de ella, en la alcoba de ella, ahí tranquila. Y Alfonso estaba escondido en el otro lado del palacio, escondido ahí. Y se oía por la noche: ¡Alfonso! ¡Alfonso! Y Alfonso oía acojonado así: ¡Alfonso, estás ahí! Y Alfonso: ¡Sí! ¡Pues ven! ¡Y tómame! Y Alfonso al final, yo creo que Alfonso pensó: me caso con la vieja, pa, la mato, vuelvo en 3 meses y me vengo a la perra. ¿Eh? Es un chiste con triste final. Seguro no existe, pero yo le digo bonito. Yo le decía: ¡Ma! 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 Más o menos bien las cosas de la vida, gracias a Dios, estoy en el mismo, que esto para mí es un sueño.
cuidado en la radio. Mira, yo tenía muchas novias, que no se lo crean, pero yo tenía tú también, yo también digo, ¡pah! Tenía novias así, no se lo crean, pero tiene una novia de 30 euros, de 40 euros, de 50 euros, tenía novias, muchas novias. Al final ni voy a ir nada, ni nada. Porque ella tenía un pantalón de Stradivarius y un crucifijo aquí y me lo incrustó aquí. Tuvo que ir la Cruz Roja a darme puntos y todo, la cicatriz aquí detrás. Un mal rollo, las mujeres y los hombres, mira, yo te lo digo, yo he parado con muchas mujeres y al final, ahora se ha puesto de moda que las mujeres hagan deporte, ¿tú lo has visto, no? Todo el día corriendo, hacen spinning, squinning, slinging, stringing, smiling, todas las mierdas estas. El otro día me lo llegué con una y dice, ¿tú no haces pilates? Digo, ¿qué? ¿Que si haces pilates? Digo, no, yo hago sudoku. Qué bonito que te vas.